Unos 35, 37. Sí, es que sí se ve bien joven. Pero ¿y cuántos tienen? Ya tienen más de 40. Sí. Huela, ah, no se le ve. No le creo. Ya tiene más de 50. No, pero huela. Sí, se ha cuidado. Sí, eso veo que tiene la actitud como de una jovencita. Súper. Buena madre. Sí. Ah. Cuidado, cuidado, dice. La guarizama, vaya, ya ves lo que te está ofreciendo Chistín ya. No, pero sí, fíjate que sí, ella se ve bien joven, la verdad. ¿Qué hace usted? ¿Cómo es que se ha cuidado tanto? No, sé que he visto muchas cosas desde de comida, de comer, hago ejercicio. ¡Huela! Bastante agua. Está bien potente. Sí. Pero imagínate, ¿no? La Jenny. La Jenny se ve mayor que ella todavía. Sí. ¿51? Y mire, se ve mayor. Y ahí está. Una pena está porque no aguanta los pies ya. Las rodillas ya no le dan. Y mire cómo se ve. Y mire, está. Y se ve mayor ella que usted. Tú misma. Sapo, veo que sí te ha abundado. Mira cómo te ves. Te dejé un ratito y casi llenas ya la olla. Sapo, ¿y qué lo acabas de hacer? Sí te ha abundado. Salada para los panes, la que había primerito. Ah, vos vas a hacer los panes. No, la chiclín, pero la vamos a ayudar también. Ah, pero ves, sí le ha abundado. Ya, solo tres. No, solo tres. Pero, o sea, que te ha abundado en el sentido de que se te ha hecho bastante. No, pero después vas un montón. Ah, cuando ya está cocido. Sí, es cierto. Baja un montón, pero... Mira, a ver, ¿ya fuiste a ver allá afuera cómo está? Fíjate que hace ratito fui, pero si quieres vamos a echar otra espía. Vamos a echar. Ok, ya pues los dejamos para que termine. Pero el fuerte está sol, te iba a decir. ¿El sol está fuerte? Sí, puede ser. Ajá, pues ya va a terminar. Mira, bebé, durita. Vamos allá. Dígame. Ok, aquí ahorita no lo seguimos. Espérenme que no alcanzo. ¡Huela! ¡Qué rico huele! ¿Y este que no me bañé? No, pe, la gallina. Pero sí se ve bien rico todo. Gracias. Sí, volvió a caer en el juego. No, está bien rico todo. Sí, huele y se ve bien rico. Este día va a ser tan lindo toda la gente. Yo también, desde que me... Yo desde que me levanté dije, este va a ser un día muy bonito. ¿Por qué antes de levantarme ya estaba pensando en eso? Sí. Ya me jalaron la... ¿Qué, mi amor? El volado para la comida. No, ahorita, mi amor, eso, en eso estamos... Ah, sí, eso dijo Cama. Ahorita Vamos a ver cómo están allá dejando. Vamos. Dale. Vamos a ver si avanzaron un poquito más desde que nosotros nos fuimos porque... La última vez que venimos fue con la Bessie, pero vamos a ver si ya avanzaron o qué. Ahorita se ve bien bonito. ¡Ah! ¡Huela! Ya va agarrando otro talle. ¡Ah! ¡Qué bonito! Esto va a estar muy bonito. ¡Huela! Sí. Sí, qué bonito. ¡Oh! Con los manteles rojos se ve más bonito aún, fíjate. Con los manteles rojos y verdes por allá, venite, vamos a ver. ¡Huela! ¡Qué bonito! El año pasado aquí lo hicimos. Ajá. Pero no estaba todavía esa, mi amor. Sí, eso me estaban contando, lo de la fuente. Y la piedra. Todavía no estaba eso. Y tampoco, mira qué bendición esa gran papayera que está aquí. Sí. Había muchas cosas, ¿sabes? Era gran diferencia. Ahora mira bien chulo, mira. Todo se ve, todo eso verde y la naturaleza, bueno, todo se ve. Los que bien son bonito. Viejos, que nos ven, pues van a ver todo esto. La diferencia, sí. Cabal.
Pero sí, o sea, ni ha terminado todo, pero ya se va viendo todo bien bonito. Sí, hombre. Sí, juela. Todo está muy bonito. Hasta el árbol, mira, ve. Mira, cuando ya esté encendido, mira, todo eso en la noche se va a ver más bonito. Ese árbol está bien cubierto de... de luces. De luces. Papi Chuga, el panchón. Ajá. Se cargó de rellenarlo bien. Uh-huh. En la noche se va a ver bien bonito cuando sí, todos los trabajadores estén comiendo. Vuela, sí, va a estar súper bonito. Y lo que voy a decir, de los peores es que ahorita prácticamente todos los que van a venir a comer, uh-huh, vienen felices. Ah, obvio, sí, porque vienen a comer a una cena. Sí. Y aparto que... tu primer año en esta fiesta nunca. Sí, no, nunca. ¿Cuál es la emoción que tenés ahorita? Ay, yo estoy ansiosa, la verdad. Yo desde que me levanté, vuelvo y repito, dije, hoy va a ser un día muy bonito. Y no por las comidas ni por los regalos, sino que primer año que va a pasar con la familia de El Salvador 4K. Que, fuera, yo sí estoy bien emocionada, bien, si va a venir. No, pero sí, te estoy diciendo que ahora a todos les gusta venir porque como todos vienen a recibir su canastita. Sí. Y aparte un regalo sorpresa que le da falta un sobre. Todos vienen alegres, con qué gran emoción. ¿Va que el año pasado venía alegre? No, sí, venía alegre. No, el año pasado venía bien alegre. Juela. Fíjate que yo, a ver, que me gané el año pasado. ¿Qué te ganaste? Una refri me gané. ¿Eso era? Sí, no, hombre, la tengo. ¿Y vida? ¿Cómo era? ¿Grande o chiquita? Grande, ¿cómo? De las grandes así. Ah. Es que el reto, ¿sabes cuál era el reto? ¿Cuál era? Tenía que salir con una bomba llena de agua hasta allá a la torre, a traer una cuchumba de agua y venir para abajo y tomármela. Y yo fui el primero que hice eso. ¡Juela! De agua. ¡Corriste! Sí, corrí. Y la primera idea que como eran retos para trabajadores. Ajá. Ajá. Pero no todos participaban. Eso nos estaban comentando de que... A ver si este año le ponen ganas, va, porque... No, pero este año... Ajá, creo que va a ser diferente. Va a ser más de convivencia. Exacto. Más de juegos. Sí, pero sí, le estaba diciendo a Nano que todo se ve bien bonito. Sí, se ve bien. Y eso que no se ha terminado todavía. No, pues, si falta. Todo eso. Sí, sé que va a ver bien. Sí, más con el parquecito allá de fondo. Sí, sí, qué bonito. En lo que estaba aquí se siente bien fresco. La brisa, sí, bien rica. No, hombre, el año pasado todavía estaba algo caluroso. ¿De verdad? Sí, hombre. O sea que ya cambiaste el clima, pues. Sí, ya cambió el clima. Vamos a ver a Tarima, donde está aquel. Vamos. Quedemos allá. Mira, Gilo con sombrero, ve. Ellos son los trabajadores de aquí, de todos los palos. Cabal, ellos son los que se organizan para hacer todo el trabajo de eso. ¿Y quién es ese que anda allá arriba? Chugarepe, escuela. ¿Cómo vamos, papi? Súbase para arriba. Quédate. Vamos a ir a entrevistar a Nano, a papi. Papi, ¿cómo vamos? Bien, mamacita. Bien, escuela. Sí, le ha abundado. Le ha abundado, papi. Quedando bonito, va. No, ha quedado muy bonito. En la noche, a ver cómo ha quedado. Sí, yo eso quiero ver, las luces de la noche. ¿Y usted, Gilo? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo vamos? Gilo ya está haciendo la paz, dice. Afinando los últimos detalles con las luces. Ya los últimos. El pollo dice, en Gilo ya anda. Esto es la paz, anda. No, camarada, mire, no es mentira. Estos detalles son los que más cuestan. Sí, es cierto. De las luces, de verdad. Ayer hicimos todo el palo, estaba pobre, y ayer lo dejamos bien enchilada en la noche. Sí. Ahora esta luz que hemos conectado ya, a ver, mamá. Ajá, eso es lo que yo quiero ver. Cuando la gente vea los videos, todo el trabajo de Cuba y mío van a ver reflejado en la noche. ¡Fuera! ¡Qué chido! En la noche, ya, a ver qué bonito. Sí, ya tiene esta lámpara, ya tiene buena luz. Ajá, eso estaba viendo, de que están poniendo en lugares específicos. Ah, sí, me va a agarrar la luz. Ajá. Sí, vamos, está bien. Vamos. Sí, eso estaba viendo también, que hay bastante bulla. Yo me voy a tirar de aquí. Espérate. Eso. Vamos. Pero ya va queriendo todo, pues, esto. Sí, pero ya vinimos a metidear aquí. Sí, ya estuvo. Ya se mira un buen avance. Sí, la verdad es que sí, porque hace ratito que venimos con la Bessy. Estaba, no habían sacado las sillas ni las mesas todavía, pero veo que ya van avanzando en eso. No, y te voy a decir algo. Uh-huh. Lo bueno es que somos un equipo.
bueno, nos hemos comportado ahorita como un equipo. Uh-huh. Bueno, somos también un equipo. Somos, sí. Ajá. De que si ves los trabajadores allá y los de la cocina acá, sí, no importa todo. Si son hombres o mujeres, lo que sea, los comportamos bien. Sí, todo uh-huh. está bien organizado ahorita. Pues sí. Todo, sí, nos hemos distribuido bien también para cada área, porque fíjate que igual, si todos estuviéramos allá afuera, siento que no avanzáramos, por eso nada, nos hemos nada. Repartido de que unos aquí y otros allá para organizarnos bien. Y la verdad es que sí, es que todo se ve bien bonito. Sí, las mesas, las sillas, la comida, la música, las luces, y aparte, todo. Y aparte de eso, que mira, más o menos como las 5 de Ocamano tienen que estar todo listo. Sí. Así que... Por eso, Pey ya tiene que empezar a sacar el buffet y todo para ir organizando. Son las 3 y 10. Las 3 y 10. Quiere decir que tenemos una hora, 50, sí. Para que todo esté listo. Sí, pero yo creo que salimos, fíjate, porque yo en lo que he ido a ver ahorita, hay buen avance de las comidas. Sí, también hay buen avance. Todo está bien. Ah, pero no estás tú solo y ella por un lado, esa entrada. Cama, de verdad, ni el brazo. Imagínate ahora cuando yo todo el día paso así, mira, centrado, ¿ves? ¿Qué es la diferencia? No me quiere ayudar. Vamos a estar enseñando poco a poco. Cama, hoy sí ya no aguanto el brazo y quiero agua. ¿Qué la dijo? ¿Cómo vamos? Mira, Normita. Normita, ¿qué es lo que usted va a cocinar? Pechuga con jalapeño. Ah, ahora sí, Normita. Y pica. ¿Quieres ver? Ah, es que sí. Pica, Cama. ¡Huela! Sí. Ahora sí, mira, Normita. ¿Le ha echado sí. cremita? Ajá, ya sí. ¡Qué delicia! Esto va a ser diferente, pero como ella hace su manera. Ajá, es que cada quien tiene su manera. Yo he visto de que todos llevan un plato de los... De los de restaurantes. Sí, de los restaurantes. Sí. La verdad que fue de gente bien sencillo. Sí, bien sencillo.